Vamos a continuar en el grosor noticioso y es que familiares de la mujer que fue asesinada a puñaladas por su pareja sentimental mientras lo visitaba en el Centro de Privación de Libertad, la Reforma, allí en la Fortaleza Concepción de la provincia de La Vega, dice que desconocían de la relación que mantenía su pariente con el condenado a 30 años de prisión por homicidio y asociación de malhechores. Ante el hecho, pues vecinos que conocían a la joven mujer han reaccionado consternados por este crimen que deploran. Ella era de su trabajo y todo. Y esta mañana, cuando yo venía de trabajo de seguridad, en un carro de alarma y moto, oiga Gutiérrez que dice, mataron a una muchacha en La Vega, digo, ay, ya me están, ay, digo, ay, ya. Digo, ay, Dios mío, esta muñequita yo la quería con el día de hoy. ¿Usted sabía que ella estaba en la cárcel? No, señora, nunca, no, nada. ¿Usted no sabía que ella ahí? ¿Usted es que de ella? Bueno, quien dice, quien de chiquita, bueno, quien dice ahí, quien dice también, mica. Esa niña yo la mire. ¿Usted sabía que ella tenía una relación? No, señor. No, nunca. Nájeme, ¿cómo se enteró usted? Murió ayer, a mí por poco me da algo. Pero lo que queremos pedir es justicia. Porque ese tipo, él la mató como si fuera, ella le hizo algo demasiado grande. Esa muchacha demasiado tranquila ahí. Para él matarla así como una perra. Ella no es una perra, ella tiene familia. Lo que necesitamos es justicia. Okay. ¿Usted cree que fue por celo? Yo no sé, mi amor, porque fue ayer que nosotros supimos que ella estaba con un preso. Okay. Fue ayer. Lo que pedimos justicia. Porque no fue una perra que mató. Ella tiene familia también. ¿Cómo el nombre es suyo? Realmente yo no sé decirle porque yo no estuve en el hecho ni estuve en el acto. Yo solamente sé que a nosotros nos informaron que a ella la habían matado ahí en la cárcel. No sé decirte, supuestamente, como dicen las redes, que su pareja es sentimental, pero yo no estoy consciente de nada de eso. ¿Qué conocimiento de ese nombre? ¿Y qué buscaba ella allá? ¿Qué visitaba? No sé decirte, porque realmente yo no sé realmente de nada. Yo simplemente supe que me la mataron. ¿Y estaba como su hermana? No, yo realmente, vivíamos separados, ella vivía por su lado, yo por el mío, ella me llamaba a veces para que yo fuera a cubrirle la banca y vaina. Bueno, y no tenía una comunicación de confianza y contar nada. No tenía conocimiento.